con vacuna y lo dejéis allí un tiempo y luego cuando, ¿cómo lo vas a hacer? El ideal va a estar ahí unos días, ¿vale? Hasta que lo desparasitemos y tal. Él en principio va a estar, o sea, digamos, hay dos zonas. Sí. De la puerta para acá están animales grandes y de la puerta para allá están animales más pequeños, tipo gallinas o más mayores, por ejemplo, las puertas son superabuelas. Y los cachorros. Porque no puedes dejarlo durante unos meses vivirá con nosotros en la zona de casa y pues Ricky. Ah, ¿vives aquí? Sí, nosotros vivimos aquí. Sí, claro, es. Bueno. Sí, él es un jabalí. ¿Se lleva bien con los cerdos y eso? Me lo trozo uno mi perro, tal cual. Sí, es muy cariñoso, ¿eh? Lo que es la barriga. ¿Ha estado desde pequeño aquí o? Sí, el cazador mató a su madre. Venga, Doc, no te resistas. A ver, eso de la tripita que os tiráis. Oye, Doc. Ahora vas a tener que dar mal. Oye, Doc, a ver, o sea, es que él. Parece un erizo. Sí, pelo. Es que él directamente llega. Pues llega se ha dicho pelo de jabalí. Oye, Doc, venga. ¿Verdad? Ay, se llama perro. Doc. Doc. Ah, creía que con G, digo, no, mira. No, no, no. Pero al final. Hostia, qué bonito es. Doc, muchacho. Hoy no me da la gana de decirte más. Claro, si es que no tengo gracia para rociar. Te dije, hay gente nueva, no. Bueno, es que ahora es la peor hora también. Pero es que... Karen es casi tumbada, parece más pequeña, ¿eh? Sí, no, pero, o sea, hazte la idea, tú te tumbas a su lado y es tan alta como tú. ¿Y eso porque después ellos no ven? Cuando son mayores, no, o sea, suele llevarlo cerrado. Tienen muy mala vista, de todas maneras. Tienen muy corta, nada. Ellas dos, que son hermanas, sí que hablan malos ojos. Pero María, además, siempre lleva lo cerrado. No, siempre lleva muy abierto. ¿Pero? ¿Qué pasa? ¿Estáis? Sí, yo no sé por qué no te tumbas. ¿Qué salado eres? Ahora. Pesa más de 200 kilos. Hola. Hola, amigo. Bueno, sí, 200. ¿Así? Sí, 200. Salado. Poco. Este es más suave, el de las orejas. Sí. Pero también por lo que nos dicen. Pero no, o sea, los ronquitos es de... ¿Es de esto? Sí. O sea, no es... Ay, me emociono, menuda la voz, de verdad, muy buena. Los gusanitos sí, embarrados y vivos. Y, todo, ¿no? Sí. Y felices, sí. Es que es. De verdad, ¿eh? Ay, ay, mira, es que tengo los perros. ¡Mira la pata! Pata, pata. Tienen el mismo gesto, me hace mucha gracia porque todos tienen el gesto que se rasca la oreja con la pata de atrás. Sí, como el perro. Entonces lo debería hacer, pero está tumbado. Lo hacen todos, el gesto de perro pulgoso con el oreja. Lo hacen los toros, las ovejas, las cabras, los cerdos, todos. Hasta las gallinas lo hacen. Ahora igual se ha visto tan tumbado que he dicho, va casi. Me queda muy lejos la oreja. ¿Sabes lo que pasa? Que no le molesta a ella. Sí, por eso es que es un pelado en la cabecilla. Va, él es un erizo. Sí.